La relación con mi padre, enriquecedora siempre, siempre, siempre. Yo lo asemejo a ese Juan Sebastián Bach, que es séptima generación de músicos, ¿no? Pues me imagino qué suerte tener una serie de aficiones que son creadas y son dirigidas por alguien que las tiene con la misma intensidad que tú. Es decir, yo pienso que si algún cuadro he pintado que está bien, es inevitablemente porque lo hubiera pintado mi padre. Si he hecho alguna foto que tiene un poquito de interés o una sorpresa, pues casi casi me da la sensación que iría corriendo a enseñársela a él si no la hubiera hecho él antes, ¿no? Entonces, la idea de que un hijo, en mi caso, yo la tengo así, cada hermano tendrá su propio sentimiento sobre esto, pero la idea de que un hijo es realmente una continuación sentida, profundísima, de esas cosas que no puede hacer el padre porque la biología es cruel, pues yo la tengo, y casi es un sentimiento de cierto orgullo, es decir, las cosas que yo hago, a lo mejor con tiempo las hubiera hecho él, las hubiera hecho mejor, no lo sé. Yo he hecho una pequeña reforma en una vivienda en la que él vivió y pienso que él la hubiera hecho mejor, pero que no le hubiera molestado, yo creo, lo que yo sí he hecho. Se hubiera encontrado tranquilo en lo que yo hago. Han pasado 18 años y todos los días tengo algo que enseñarle, todos los días tengo algo que escucharle, tengo algo que decirle. Bueno, cuando Alejandro de la Sota se marcha de la escuela porque no aprueba la oposición de la cátedra de elementos de composición, que era la asignatura que él daba, promete no volver a pisar la escuela. Y entonces es un momento en el que yo, que nunca fui alumno suyo, asistí a sus clases como, digamos, observador, pero no fui alumno suyo, aproveché para, digamos, que los alumnos que estaban conmigo dentro de la escuela no perdieran esa oportunidad de conocer a un arquitecto importante. Y entonces, a través de una invitación que le hicimos para que viniera al Colegio Mayor San Juan Evangelista a contar su obra, pues estableció una relación en donde ya fue una costumbre el llevar, cuando acabábamos el curso, al grupo de alumnos que había terminado al estudio de Alejandro de la Sota. Se sentaban en el suelo del estudio, bajaba una pantalla y contaba algo, contaba una obra o contaba una sesión de la que la gente salía encantada. Vino por primera vez cuando eu era estudiante de arquitectura. Cuando llegamos a tercero curso, él llevaba una parte de asignatura de proyectos y Fernández del Amo llevaba a otra parte de asignatura. Podíamos escoger cualquiera de las dos partes. Tanto yo como todos los meus amigos fuimos a la asignatura de Fernández del Amo, porque entendíamos que Fernández del Amo era un hombre progresista y Alejandro de la Sota era un reaccionario arquitecto de la Guardia Civil. Ese fue o meu primer contacto con Alejandro de la Sota. Cuando muchos años después eu conteille esa historia, no sé, o estudio, de aquella llegara a un contacto con él a través de Manolo Gallego para una exposición que eu quería hacer para el Consejo de Cultura Galega. Cuando le contaba esto, reíase. Reíase y decía: así que tienen fuches alumno meu, porque eu era muy reaccionario. Y decía: y sí, lo curioso es que después, con tiempo, llegué a la conclusión de que usted de reaccionario no tiene absolutamente nada. Ojalá que todo el mundo fueran iguales de reaccionarios que usted, porque entonces este mundo sería una maravilla. Y reíase y decía: hombre, eu son un hombre conservador.
Sí, allí, bueno, ya, yo veo sus obras, ya veo conservador, ¿qué? Es decir, para usted eso es ser conservador. Bien, pues entonces yo también quiero ser conservador, no íbamos a discutir por eso. Entonces estableceuse una relación, una empatía entre los dos que duró hasta que él morreu, con la que tuvimos mucho contacto. Eu coñecí a Alejandro da Sota no ingreso para a Escola de Arquitectura, que teníamos unos exámenes de dibujo que llamaba o cursillo, que duraba 3 o 4 meses. Y había un señor allí que decían, este de Pontevedra, tal, entonces entre los galegos ya empezamos a tener una cierta afinidad, y después entre los alumnos que lo consideraban ya como un hombre muy importante, ¿no?, dentro de la arquitectura. Esto que hay en un ambiente en que enseguida se dice, no, ese vale mucho, ese es un tipo muy bueno, ese tipo, pues esto apareció con un señor baixinho, muy vestido de gris, que era Alejandro da Sota. Deu-me clase 2 años, tuve una suerte que fue los 2 años seguidos que deu clase de proyectos, y antes de terminar ya estaba en un estudio trabajando, y después de acabar la carrera que siguen trabajando con él. Y después tuve una relación constante hasta su muerte. Una relación, pues después de tantos años, pues, amistosa, vamos, por la miña parte muy, muy próxima, muy, muy importante, ¿no? Pero vamos, fue una relación, pues, más que profesor, casi como maestro, y más que maestro como amigo. Alejandro da Sota lo conocí cuando apareció el tema del gobierno civil de Tarragona, en el sentido de que el Colegio de Arquitectos se dio cuenta que se estaba actuando de una manera inadecuada en el gobierno civil. Entonces negociaron con la administración y consiguieron que la dirección de obra de esas obras que no eran muy consideradas con el edificio las llevase Alejandro da Sota, y con eso podía desplazar hacia mejor sitio el proyecto. Entonces Alejandro pidió un colaborador próximo, y ahí es donde el Colegio de Tarragona pensó que yo podía ser la persona adecuada. Yo no lo conocía como arquitecto, pero no como persona. Y a partir de aquí, pues ya tuve una primera entrevista con él. A él le pareció bien, bueno, pues lo que yo podía ofrecer, que era simplemente proximidad y dedicación, ¿no? Y ya pues estuvimos trabajando un tiempo durante las obras. Claro, fue un edificio que incluso ya estaba adjudicado a nivel de empresa constructora cuando empezamos nosotros, ¿no? De manera que fuimos rectificando ciertas direcciones con todo el proceso en marcha. Fueron unos años de trabajo muy interesante, mucho, y ahí se consolidó una relación con Alejandro da Sota personal y de admiración profesional. Había una historia más larga que acabó pues, en el momento en que ya Alejandro desapareció, ¿no? La arquitectura española después de la recuperación de posguerra creo que tiene dos figuras, al menos en Madrid, pero vamos, son figuras más que se pueden extender al territorio nacional, que son Alejandro da Sota y Francisco Javier Sáenz de Oiza. Y mientras que Oiza es un arquitecto que evoluciona de la manera en que también cambia el espíritu del tiempo en esos años, en los 50, 60, una evolución que termina con el edificio Torres Blancas, que sería el ejemplo extremo de una propuesta orgánica. Alejandro da Sota sigue una trayectoria inversa, que es el afianzar sus raíces en la herencia del movimiento moderno e irlas digamos, haciendo cada vez más intensas para llegar a una arquitectura que, sin perder ese vínculo, es una arquitectura enormemente personal, ¿no? Y estaría en el otro polo. Al de Oiza, por supuesto, hay figuras importantísimas alrededor, como la de Coder, como la de Fisac, de los que también este año se celebra el centenario,
pero son quizá estas dos las que para mí establecen dos polos, dos extremos que podrían llegar a explicar una época. Alejandro de la Sota é a arquitectura española. Mira, eu hai 15 ou 20 anos invitaronme a participar en unha comisión que creou o MOPU para facer un libro que era o catálogo da arquitectura española do século XX. Entón, eu, para min, a arquitectura era Alejandro de la Sota. Cando eu cheguei ali, a xente da comisión, Frantón, Guillermo Vázquez Consuegra, toda unha serie de xente que nos reunimos durante dous anos para facer aquel catálogo, xa metíanse conmigo porque decían, bueno, ti ahora, aquí, donde vas a meter a Alejandro de la Sota? O feito é que cando rematamos de facer o catálogo, todos eles votaran as obras de Alejandro de la Sota como as obras de arquitectura máis importantes que se fixeran en España no século XX. E eu desafiaría a calquera a que me dixeran que obra pode haber en España do pasado século máis importante que o Gimnasio Maravillas. Eu non sei exactamente que representa, porque aí hai unha serie de contradiccións importantes, non? Non hai ninguén que teña uso de razón, quero dicir que xa teña unha certa edade, non por uso de razón, sino que empece xa a andar a arquitectura. Non quero dicir que os outros sean tontos, sino simplemente que teñen certos conocimentos, non? Que non diga que Alejandro Sota é un arquitecto moi importante. E, sin embargo, a pesar disso, a arquitectura que se fai ten pouquísimo que ver que a arquitectura que predicaba Alejandro de la Sota. Por lo tanto, eu non sei hasta que punto en que é importante Alejandro de la Sota. Eu penso que, primeiro, porque ofrece unha multitud de interpretacións. A arquitectura de Alejandro de la Sota fala de tecnoloxía e tecnoloxía, a arquitectura de Alejandro de la Sota é poética, é sensibilidade pura, non? É racionalidade pura, a arquitectura de Sota é rigor e é, por outra parte, poético. O sea, está cheo de contradiccións e iso abarca un gran grupo de miradas e, por lo tanto, todo o mundo ve algo en Alejandro de Sota. De todos os xeitos, eu penso que Alejandro de Sota é un dos arquitectos europeos dos últimos anos máis riguroso e máis radicales nos seus plantexamentos. Non? Nos seus plantexamentos conceptuales. Porque eu distinguiría entre o raciocinio de Alejandro Sota e a arquitectura de Alejandro Sota. É moito máis radical conceptualmente que na arquitectura. Alejandro Sota, eu penso, xa digo, que é un dos, que seguramente dos máis radicales e dos máis coherentes, éticamente coherente, riguroso, co que di, non? É un home que extraordinariamente riguroso quere non contradicirse e ser fiel ao que está defendendo. E isto hasta o final da súa vida, non? E é como unha conquista que vai avanzando, se deixa de construir, pero sigue avanzando no pensamento. Sempre vai evolucionando hacia a radicalidade e hacia unha maior claridade, non? Ten unha personalidade moi potente. E despois un talento plástico fora do normal, non? E como home complexo, cheo de contradiccións. Aí me cuesta máis moverme, porque son terrenos máis de historia, y representaría un poco, representaría la introducción de la racionalidad, de los principios del movimiento moderno, de la abstracción, pero yo diría que esencialmente es introducir en la arquitectura el pensamiento para organizarla, y que sería, formaría parte de todo, que es del acervo común del movimiento moderno, pero en el caso de Sota hay algo más que sería, digamos, el considerar, por una parte, que era posible también conservar la manualidad como una aportación inevitable en la arquitectura española, y por otra, introducir una manera de pensar que le libraba de manosear la arquitectura. Es
poco difícil de como objetivo, eso es lo que yo creo que era la obra de Sota, y creo que lo consiguió, ¿eh? Hacer eso, lo decía él con estas frases, de hacer arquitectura sin hacerla, ¿no? ¿Eh? Y eso yo creo que es lo específico, no te lo puedo situar, ¿eh? Para mí muy claro y muy importante, y eso ya no hace falta que lo diga yo, que es conocido que fue uno de los puntales de su generación de la arquitectura que se estaba haciendo en España, ¿no? Mi padre tiene la suerte de ser la única persona que con facilidad no es sotiana. No entendía él el término, no lo entendemos los hijos, y sería muy difícil pensar que una obra suya es la en la que él se volcó o en la que él se sintió más a gusto, en la que expresó, como dicen los artistas plásticos, sus inquietudes, ¿no? Yo puedo elegir una, pues porque, digamos, sigo pensando más en ella. No porque sea mejor ni porque considere que es más suya que las otras. Hay una que para mí siempre tiene un punto de dadaísmo, de surrealismo, de anarquismo, y para su desgracia yo soy más eso que él lo era mucho, que es el Gobierno Civil de Tarragona. Yo siempre pienso en la memoria dibujada del Gobierno Civil de Tarragona, en la que dice que él imagina un gobierno, el edificio de un gobierno civil horizontal, que imagina que el rostro, la fachada del gobierno civil es como la fachada de cualquier gobierno, de cualquier representación del poder, un enigma, es decir, tú ante la fachada del gobierno civil no sabes qué piensa el poder. Son cosas que él a lo mejor no pensó de esta manera, pero que yo sí tengo, digamos, el placer de pensar sobre ellas como si fueran mías y con la misma libertad que si las hubiera hecho yo. Yo ayer hablaba de Miraflores como un edificio que enciende una chispa y que se coloca como intermediario entre dos obras importantísimas que son el Gobierno Civil de Tarragona y el gimnasio del Colegio Maravillas. Quizá estas dos, por razones muy distintas, una que se extiende, es un concurso nacional, pero que luego se extiende a lo largo de años hasta que llega a realizarse. Mientras que el Gimnasio Maravillas es un fogonazo, es un encargo privado que se produce en el 60 y en el 62 está construida, ¿no? Vamos, mirar estas dos obras es, me parece, poder entender la trayectoria de Alejandro de la Sota, ¿no? La que viene antes, pero también lo que se produce después, ¿no? Evidentemente, estamos diciendo, pero... Claro, pero también podríamos decir o Gobierno Civil de Tarragona. A mí también me pasó una cosa muy divertida en el Gobierno Civil de Tarragona. Fuimos a un primer congreso de arquitectos que se fixo coa predemocracia en Barcelona. Quisieron nos llevar a Tarragona a ver o Gobierno Civil. E dixemos que qué disparate, que cómo íbamos a irnos a ver un gobierno civil a Tarragona, pero qué era aquello. Claro, vivimos en un tiempo, a nuestra generación vivió un tiempo en que la politización de las cosas llevó-nos a no entender nada de lo que realmente estaba pasando. En aquel momento, o gran representante, non da arquitectura española, da arquitectura mundial, era, chamábase Alejandro de la Sota. A maraña política que nos tiñamos formada en torno ao noso pensamento impedíanos ver cousas tan importantes como esa. Alejandro Sota ten unha cousa que acabou a carreira novo e despois de pasar dentro da carreira unha guerra. Entón, eu penso que Alejandro Sota ten insuficiencias formativas de inicio, solamente posibles de superar, como lle pasou a outros arquitectos
de ese tempo, de esa, no sé cómo chamarlle, ¿no? Porque no era promoción, pero de ese tempo, porque coincidieron una gran cantidad de arquitectos con un talento extraordinario, ¿no? Pero Alejandro Sota ten unhas obras que desde que empeza hasta que a final parece que vai evolucionando hacia unha radicalización, unha pérdida de materialidade, non? Vase facendo todo cada vez máis evanescente, máis va perdendo materia todo. Vai sendo máis radical en esta anular a presencia da arquitectura que tanto defendía, non? Pero xusto nos momentos intermedios é cando adquire as obras máis icónicas. O gimnasio, o goberno civil, eu penso que Clesa, Miraflores da Sierra, e despois tamén un poquinho tarde, pero dentro casi dese período máis tardío, o Colegio Mayor César Carlos. No? Entón, de todas elas, eu penso que a que reúne... Entón, quero dicir con elo que todas as etapas de Alexandre Sota son moi circulares. Entón, aparece a personalidade del, ao que quere, o que busca, pero vai evolucionando, pero sempre aparecen as condicións, aparecen en todas as obras, están alumeadas un pouquiño, en todas asoma algo, todo a impotencia creativa dele. No? Para min, dese grupo, o Ginásio Maravillas me parece que é máis clara, non máis clara, porque o goberno civil é impresionante, no? Pero a que podía sintetizar mellor as características de Alejandro Sota, parece a min, non? Pero eu penso que unha das que representa tamén máis é unha obra tardía, ou unha última obra, non? Que as vivendas de Alcudia. Que eu penso que, ademais, unha das maiores potencias de sobra non ser construída. A non ser construída, deixa aberto un mundo extraordinario, non? Fomentado pola claridade que lle meteu no cerne cando naceu Alejandro Sota. Claro, yo tengo una relación de conocimiento y de experiencia del gobierno civil. Es un edificio que yo lo conozco bien e incluso detecto en él las partes donde la arquitectura de Sota se pone más a prueba, que es cuando tiene que atender a temas de representación, ¿no? Que es en la fachada de la plaza. Pero a mí el edificio que me impresionó, toda la obra de Sota tiene tiene mucha capacidad de decirte cosas en direcciones diferentes. Pero yo recuerdo como una cosa impresionante ver el edificio de Correos de León, ¿eh? Yo creo que tiene algo de que no sé si es posible hacerlo ya, ¿no? De un edificio como de traje de hojalata, en mi opinión, ¿eh? No, que no se me da como una falta de respeto, pero que es construir con esa voluntad de materiales prefabricados, pero cortarlos con tijeras, porque aún estamos en ese momento previo a que la industria se apodere de la construcción, ¿no? Y ese momento lo refleja muy bien Correos. Por una parte hay arquitectura densa, por otra parte esa actitud de decir vamos a hacer una cosa, digamos, del mundo de la industria, pero todavía cortando con tijeras desastre. Y las tijeras desastre son de un gran arquitecto. Pues yo tengo unos episodios en la cabeza de Correos de León que me parecen irrepetibles, ¿eh? Porque también es un momento histórico determinado, ¿no? Imposible decir uno, aunque yo conservo una copia, porque el original está en la fundación, de una acuarela de mi padre en un paisaje que podría ser cualquiera de estas rocas. Es una ola que rompe en una roca. Es una acuarela, el blanco es el blanco del papel y mantiene la frescura que estamos sintiendo en este momento en esta entrevista. La tengo junto a la mesa Sota famosa que he rediseñado yo para mí y la veo y siempre me acompaña. Y me acompaña por una anécdota divertida. Mi padre pasaba los veraneos con mi madre en mi casa de Corrubedo. Y un día, enfadado porque yo me negaba a volver a Madrid a trabajar con él, le llevaba yo unas robalizas que acababa de pescar y me dijo muy enfadado: Juan, hay cosas más importantes que la pesca. Y yo le dije,
qué susto, creí que me ibas a decir cosas más divertidas. ¿En qué sentido le digo eso? Yo, cuando veo esa acuarela, y se lo dije así, mira, papá, tú pintaste esta acuarela, nos diste unos veraneos en Galicia, de los cuales todos los días fueron felices. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Quieres ser feliz? Y quieres ser feliz en esta acuarela. ¿Quieres vivir en este cuadrito tan pequeño, que no tiene 10 por 15 de tamaño, y quieres vivir ahí, donde rompe la ola? Alguien que es capaz de pintar en una acuarela tan pequeña una necesidad vital para mí, tan cierta, pues digamos que anécdotas no, la vida no está llena de anécdotas, está llena de sensaciones. Esa acuarela es más que una anécdota, es donde yo quiero vivir y la pintó mi padre. El recuerdo era el de una medio sonrisa permanente, una mirada brillante, una forma de hablar que era afirmativa pero también inquisitiva. Era esta referencia a la alegría, a lo alegre del hacer arquitectura, al arte de la arquitectura como disfrute, como divertimento, ¿no? Esto que decía, que nunca me río más que delante del tablero de dibujo, ¿no? Esta referencia a la risa, a lo divertido, al juego, ¿no? A la idea de juego. Le Corbusier decía que solo los que juegan son tipos serios, y en este sentido Sota era un jugador muy serio. Es imposible limitar a Alejandro de la Sota a una frase. Ten infinitas frases maravillosas. Alejandro de la Sota fue un hombre de una sensibilidad poética sin límites. Eu siempre les recomiendo a todo mundo que lean los textos de Alejandro de la Sota, pero ya no como textos de arquitectura, sino como textos en sí mismos. Son realmente maravillosos. A su capacidad para condensar una idea profundísima en una frase poética, casi en un haiku, es inigualable. Por lo tanto, no quisiera, podría decirte ahora 50 frases maravillosas sobre la arquitectura de Alejandro de la Sota, pero me parece que decir una sería minusvalorar otras muchas cosas que él dijo también con otras frases que son tan importantes como a que yo pueda decir. Imposible porque durante tantos años, con un hombre de extraordinario ingenio y con un sentido de humor extraordinario, pues era continuo, ¿no? Era continuo siempre, ¿no? Hasta cuando al final de la vida seguía teniendo la misma chispa que todo, ¿no? Anécdotas, no lo sé. No sería capaz de acordarme ahora de anécdotas. Parece que se me fueron de la cabeza todas, ¿no? Pero en obra puedo acordar de algunas, en clase, porque claro, yo tuve 2 años de profesor, ¿no? Y ahí fue fundamental en la obra, ¿no? La inquietud que creaba en la clase era una forma de despertar el interés de obsesivo, ¿no? Creaba una obsesión, los alumnos todos estábamos todos como hipnotizados, ¿no? Por un hombre pequeñito que andaba por allí, que era Alejandro de la Sota, ¿no? Era un hombre extraordinario, ¿no? Pero de eso, no sé. Quizá eso de que le gusta enseñar lo que no sabe, ¿no? Eso de que, de pensar que el acto de enseñanza es un camino juntos, de descubrimiento junto, ¿no? Pensar que lo que se sabe no merece pena aprenderse, lo que se puede enseñar no merece pena aprenderse. Parafraseando Le Corbusier, ¿no? Pero en Sota adquiría una certeza cuando decía eso, de una vitalidad tremenda, porque era verdad, ¿no? Y se metía muchas veces a andar caminos solo con instinto y estando alerta. Iba avanzando con el alumno, ¿no? Por eso se aprendía, eran,
eran espacios muy, muy creativos, ¿no? Muy creativos. Yo tengo varios, hay varios que van apareciéndome en función de lo que veo o del momento en el que estoy, ¿no? Pero realmente hay uno que es, y que lo escribió a posteriori, que es el que hizo sobre el gimnasio Maravillas, que no te lo podré, hay cosas que sí que podría repetir, este no, pero en el que venía a decir que el gimnasio Maravillas se hizo, digamos, con absoluta naturalidad y en ningún momento se tuvo que echar mano de la arquitectura. Esa es la lectura, bueno, no es en absoluto como lo dice él, y eso yo creo que explica muy bien su propia, es decir, que esta idea de hacer las cosas en las que la gente se encuentre a gusto y utilizar la arquitectura como instrumento, digamos, de representación, nunca o en última instancia, ¿no? Y el Gimnasio Maravillas tiene eso, ¿eh? Es un ejemplo de esa lógica constructiva, técnica, mezclada con una gran cultura y pasando de largo por el camino de la arquitectura, ¿no?